Buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas, ya en el último episodio de Juego de Tronos, en el especial. Oh. Y estamos con Villa. ¡Hola, amigos! Y con Goro. ¡Hola! Y ya que es el último, que vamos a hacer un repaso a toda la temporada, y puesto que en el primer episodio dijimos cómo empezaban todos los personajes, en plan donde habían empezado y todo esto, hemos decidido hacer el especial resumiendo la temporada a través de sus personajes, que es donde más se centra la historia. Así que iremos diciendo cada uno de los personajes que han ido apareciendo, dónde han terminado y qué nos han parecido. Muy y bien. Sin más preámbulos, el primer personaje así que tenemos aquí apuntado es Daenerys, que en la temporada termina encerrando a los dragones y superputeada en Meren. Sí. ¿Qué opináis de Daenerys? Pues esta temporada a mí me ha parecido un poco coñazo Daenerys, la verdad. Porque como lo han centrado todo en Meren, menos quitando la parte de donde... la lucha el Daario Naharis ese contra el campeón de la ciudad, lo mata en 3 décimas de segundo. Es el segundo episodio. Y lo de las catapultas tirando los collares de los esclavos y tal, y la imagen de la ciudad que está muy chulo y tal. Pero que quitando eso, luego es un coñazo que se pega ahí en la pirámide. En plan, voy a reinar, ¿cuánta gente falta? Faltan 500.000 personas por pasar. En plan, oh, qué bien, me encanta reinar. Si es todo lo mismo, pues me parece un poco insulsa la temporada, la verdad. A mí era... Lo único, la parte fuerte es lo de los dragones, al final, que es cuando los encierra y ya está. A mí la parte yo lo he visto más floja de... Con respecto a que ha bajado más con las otras temporadas, lo de Daenerys. Porque otras temporadas tenía bastante el tema de Daenerys. Y creo que en la ciudad, o sea, cuando conquista Meren le podían haber dado un poquito más de... De escena, de batalla, de algo más. Lo he visto un poco insulso eso. Y luego también se tira muchas veces con recepciones que, claro, tiene que aparecer Daenerys porque tiene mucha sí, fama y mucha y tal. Es muy querida, entonces la gente la quiere ver y creo que se tira muchas veces con las recepciones demás. Y le pueden haber dado más protagonismo a lo de cuando destierra a Jorah Mormont. Le pueden haber dado, no sé, lo pueden haber hecho un poco más largo o algo así, que eso sí que es más entretenido. Pero es que yo creo que el problema que tiene Daenerys es que en la temporada anterior te soltaron todo lo importante del libro. Toda la historia y todo lo gracioso, sí. Porque la tercera y cuarta temporada es un tercer libro. Sí. Y en la temporada anterior te soltaron todo lo bueno que tenía Daenerys. Sí. Te soltaron lo de que cuando conquistó las ciudades anteriores, lo del este que cambia de personaje, ¿cómo se llama? El Daario Naharis. Que aquí cambia de actor. Y entonces aquí ya solo quedaba lo de Meren, que en el libro le dan algo más de protagonismo y aquí te lo sueltan enseguida. Sí, sale el Daario fallándose las más noches y ya está, tampoco mucho más. Y entonces aquí para rellenar te meten cosas por eso, como lo del juicio, lo de los eunucos estos que están enamoradizos. Eso me encanta. Soy un Hyperman, pero me quiero tirar a la negra. ¿Pero con qué? ¿Con la imaginación, hermano? La imaginación es un gran poder. Y en líneas generales es un personaje que tenían que seguir apareciendo porque es de los protagonistas. Si no, vas a quedarte toda la temporada como en plan Rickon, que no ha aparecido. Sí. Pero al final ya queda un poco soso. Y luego pasamos a Cersei, que ha terminado negándose a casarse con Ser Loras. Sí, con Capitán Ser Gallo. Y ha perdido ya a la mayoría de la familia allá. Al final de temporada. Sí, ya su hija se la llevaron a Dol. El chiquillo ha muerto. Ya solo le queda el otro, el pequeño. Que está enchochado. Y manipulado, güey. Pero yo creo que está enchochado de los gatos, más que. Hombre, la. Marguerite. Marguerite le hizo una visita gatos, y. Hombre, hizo la visita. Pero cuando estaba ahí, le hizo The Tiger, le hizo la mirada del tigre. Y al final, beso en la frente. Y sí que el otro, en plan, hija de puta. Parecen movimientos budistas, ¿eh? La mirada del tigre y el movimiento de la serpiente ahí sobre un momento. La cabra. Bueno, también ha tenido esos episodios con Jamie esporádicos, haciendo sexo en la tumba del... Que fue una escena muy controvertida. Sí, que le gustó mucho a todo el mundo. En plan, vamos a follar aquí en el sepulcro de nuestro incestuoso hijo. Que entonces George Martin fue cuando dijo que, a ver, esto no es Disney. Ah, sí. Aquí hay sangre y sexo. Le empezó a tizar por Twitter un montón. Dijo, o sea, ¿puedo describir perfectamente cómo a alguien le cortan la cabeza con un hacha, por ejemplo? Dice, pero no puede haber una escena de sexo un poco explícita. La gente se echa la mano a la cabeza. No, está claro que... Así que... ¡Ah, la polla ya a matarme! No, a ver qué pasa con Cersei, la situación ahora, que ha muerto el padre.
Tywin creo que se quería casarla con Loras. Ahora a lo mejor se revela. Ya no, no creo casar. Que ahora mismo estará casi contenta. En plan, Dios, qué sí. bien, ahora mando yo aquí. Yo creo que seguirá. Porque mi padre ya, no estando muerto, ya no me va a dar por culo ni me va a obligar a hacer nada. Mi hermano es un inútil. O sea que quien va a manipular al chiquillo voy a ser yo. Seguirá abusando de Jamie, se lo tirará cuando quiera. Pobrecito, y... ¿eh? A ver si abusarán a mí de mí así. Y nada, y veremos, supongo que con Marguerite, pues habrá, no se llevará muy bien con ella. No. Pendiente con el chiquillo, a ver nunca, qué pasa. Nunca se lleva así especialmente bien, la verdad. Y bueno, y de Cersei, Jamie termina más o menos igual, solo sí. que sin mano. Es un poco sin mano. Y termina en plan súper bien con Tyrion, en plan, somos amigos. Te sí, parece que ha madurado, solo ha tenido que cortarle una mano porque ha madurado un poco. Si no fuera en plato fiesta y soy el mejor luchando. En cosas a resaltar, que le da guarda juramentos a Brienne. Sí. En plan, la cosa más molona que tiene. La cosa más genial. Se la regala a la otra. Sí. Por eso Brienne está enamorada de Jamie. Porque le ha dado su espada. Y no le ha dado nada más. Ah, y se lo dice Cersei en la boda. En plan, sí, te sí. veo cómo miras a mi hermano. No lo mires así. Es mío. Es mine. Mi tesoro. Y nada, y luego tenemos a Tywin, que está criando malvas al final de la temporada. Sí, está un poco muerto. Empezó fuerte la cosa así, cuando gana la batalla de Aguas Negras y ya se queda ahí mandando. En plan, nada, voy a ser yo la mano, o sea, básicamente... Cambiamos jefe. Nuevamente de mano, nuevamente que ya ha habido la tira. 500 manos. Y nada, ya se dedica a hacer sus tejemanejes con la abuela de los Tyrell. En plan, bueno, que se case Loras con mi hija. Y ya la voy diciendo, es un poco viejuna y tal. Dijo, pues como no la cases, lo meto en la Guardia Real y no se casa con nadie. Sus típicos temas, en plan, qué cabrón. Sí. Y dice, está bien. No, y sigue afianzando el poder de la familia allí en Desembarco del Rey. Sabe acercarse a quien tiene que hacerlo. Es muy listo. Cuando Oberyn ve que la cosa se le puede complicar, va allí a decirle que, sí, no, la... que no haya... A comerle un poco el tarro. Al prostíbulo y lo pone de su parte. De su parte. Y nada, y en el juicio también lo manipula. Bueno, manera... o piensa él que lo ha puesto de su parte. Y en el juicio, pues nada, manipularlo de una manera descarada contra Tyrion. Digo, hay otro personaje. También hay que resaltar que si en otras temporadas la tomaron con los Stark, en esta la han tomado con los Baratheon y con los Lannister. Y con los Lannister. Porque aquí Joffrey también es pelecha. Adiós a Joffrey. En el segundo episodio. Sí. ¿Segundo o tercero? Segundo, la boda. Ahí con una miaja de vino. Y Zabin en matarlo, que a mí me da mucho que, por que eso nos deja un gran consejo. En plan, niños, no bebáis. No bebáis vino. Beber mucho whisky y ron, pero sí, no vino. Que mata las bacterias. Y entonces el muchacho está ahí puteado ahí con los enanos. Ahí en plan, vamos, correr, enanos, correr. Correr para mí. Y entonces... lo envenenan un poco. Se le va para otro lado y muere. Sí. Brutal esa escena. Se la atraganta. Siendo eso la boda perfecta, porque hay enanos, hay fiesta, hay alcohol y hay una muerte. Es lo mejor que puede haber. Sí, sí, parece, no sé. Yo creo que sí, era el personaje más odiado. O sea, para mi gusto, el más odiado. Y porque es que es cabrón y encima es tonto. Pero nada, juego, yo qué sé, también daba sí, pero, juego, en plan, a ver qué hijo sé, putez va a hacer ahora. En cambio, el Tywin, mira, Tywin sí que me puede dar un cierto de pena porque aparte de ser... O sea, es un cabrón, pero el tío lo veo listo y sabe moverse bien. Pero el Joffrey este actuaba por odio, siempre por odio, y era un cabrón. Hombre, te dan a entender que no está muy bien a lo mejor de la puta cabeza. Es que es producto de incesto. Por eso, entonces... Fíjate los borbones. Claro, y eso que era primo nada más. madre mía, la que se lanzó aquí en un momento, madre mía. Que nos censuran esto, macho, que nos censuran. Entonces, pues claro, no está bien el chiquillo de lo suyo. Y digo, y le disfrutamos pegándole a las prostitutas, le espera ahí palizones, luego otra la ensalta con la ballesta, la Rose esa. Digo, a mí lo único que me da pena es el actor, no el personaje. Sí. A ver qué hace el pobre muchacho después de esto, porque todo el mundo le tirará sí. magdalenas a la calle, en plan, ¡hijo de puta! Nada, que salga, no sé, la nueva adaptación de Harry Potter o algo así. Vaya, salió en Batman, Geoffrey. Pero eso sí. fue antes. Ya, pero bueno. Por eso digo que a ver qué hace después de Juego de Tronos. Que salga ahora en Batman con Superman, que salga otra vez mirándolo. ¡Gracias, Superman! Y que digan, ¡cállate, payaso! Y Ben Affleck le pega una hostia, pues sí. Nos ponemos súper contentos. No sé, ya veremos un papel para Joffrey, no sé. Y bueno, otro personaje también que sale en la temporada, Margaery. Que sale en plan. Que intenta, una vez que muere Joffrey. Sí, sí, no le prende en penas la cosa. Como que intenta afianzar la posición de Tommen para que se vaya con él, regalándole gatitos. Toma, un gato. Y poniéndose la dura por la noche.
¿Pero solo eso? Que esa es una de las razones por la que cambiaron, no pensamos que por la que han cambiado de actor a... Sí, claro, lo hicieron un poco más maduro, porque a lo mejor resulta un poco chocante ver un niño de 8 años que la otra metiéndole un poco, a lo mejor, filetaje. Que haciéndole la mirada de tigre a un chiquillo de... sí. Que digo, que otra cosa, que una actriz que van a cambiar para la próxima temporada es la chiquilla. ¿Cómo se llama? ¿La Mircela? ¿Mircela? ¿La hermana? Sí. Ya han dicho que la quieren cambiar. Digo, a lo mejor es que luego la quieren hacer más madura, un poco mayor. Un clásico esto. Aunque en los libros también sale que es un poco así pardilleja, como su hermano Tommen. Ya, pero por eso había una foto de la actual. Sí. Y es que como aparecía tan poco, ni me sonaba. Sí, sí, sale poquito cuando se... Sale se un va. Poco en la barca cuando se va. Sí. Y cuando están hablando con... Pues te ponían y las actrices se parecían. La nueva es mayor, sí. Igual que han hecho ahora con Tommen. Pero que van a cambiar a la actriz. Luego está también Bran, que llega por fin a su destino. Qué tío más pesado. Hombre, a Bran yo creo que acababa bien. Me ha gustado. Yo... El que tiene que estar, el que estaba. Tenía más ganas de llegar a los dos que él, ya, para quitárselo encima. No, a mí lo de Bran, la verdad es que no le veía fusta, así iban ahí sin rumbo, claro, las visiones que tenía, no sé. Pero bueno, lo del final, la verdad es que nos ha dejado a todos intimidados allí cuando llega a la casa de allí con los niños. Con el culo de tres ojos. Pero esa compañera un poco triste, en plan, un niño inútil, el otro niño también insulso totalmente, lo único que vale un poco era de su hermana. La cazadora. Sí. Y cuando estaba la salvaje con su hermano también daba un poco de juego. Y lo del torreón de Craster, aunque se ha inventado, yo creo que quedó bastante bien, eso de que lo cogiesen es allí. Sí, es interesante, y daba pie, no sé. Es para relleno también, sí. Pero bueno, no sé. Pues, claro, para darle la oportunidad a Bran de irse con John Nieve y decidir cómo, no, yo me voy para el norte. Claro. Es que como los libros es todo el rato andando, pues eso no tiene mucho fuste en una serie, claro está. Es en plan, está Bran andando otra vez, míralo. Digo, solo esperemos que no vuelva a pegar otro estirón, porque este ritmo se vuelve más grande que Odor. Sí, le van a tener que poner ruedas en las rodillas para que no rocen el suelo. Pobre Odor, está muy puteado por Bran, ¿eh? No, por eso me cae un poco mal, porque es que lo abusa mucho de Odor. Hombre, se mete en su interior, yo qué sé. Hace que mate esqueletos. ¿Se mete en su interior, Ruya? Sí. Su mente. Y hace que mate esqueletos. Pero bastante tiene Odor con lo suyo para aguantar encima... Es que parta cuellos, como gallinas. Así. Sí. Digo, luego está Sansa. Oh, que cómo me gusta Sansa. Que cuando se le muere el marido. Bueno, el marido no, porque está con el enano. Cuando se muere Joffrey. De una fiesta en su mente. Porque siempre, ¿qué te parece? Está todo cojonudo, me voy a mi cuarto. No, coge y se va con él, sí. Con el gordito. Con el Sergontos. Y entonces ya Meñique, sí. Están allí en el nido de águilas. Lys Arryn despeña. Sí. A lo mejor le empujan un poco. Y entonces durante esta temporada vemos el paso de niña a mujer. En el que, con última escena, que todo el mundo dijo, sí. Que no la habíamos resaltado, bueno. Así que resaltemos la hora. La escena pechotes. Nada, que se puso una meja de Scott y la gente se ha puesto aquí palos inmediatamente. Hombre, Meñique el primero, que se queda. Meñique ya le da el filete en cuanto puede. Hombre, dice, moza mía, que te he salvado y eso, dame un vasico. Fíjate, vas a mejorar, no soy ni un enano ni un loco. Claro, vas para arriba, amiga. Y además este bigotillo hace cosquillas. Sí, me hace muy masculino. Ha habido grandes espantadas esta temporada, la de Sansa. También se ha librado porque se querían casarlo con el monger de su primo. Bueno, eso es verdad. Dijo, madre mía, qué bien, mi vida es una fiesta sin parar. Madre mía, chiquillo ese. Le he pegado la pata al castillo. Voy de loco a enano y de enano a monger. Solo puedo mejorar. Cuando estás en la mierda ya solo puedes subir. Claro. ¿Cuál ha habido grandes espantadas en ese barco? La de Sansa, cae abajo con ser tontos, sí. y la de Araña. La Araña también fue buena espantadiña. Hombre, y Arya cuando ve que el perro está... Y dice, mejor yo me cojo el caballo y me voy a la mierda. Sí, te quedas aquí agonizando como un cabrón. Y otro, mátame, si no te va a costar nada. Y dice, mátame. Nada, te jodes y te quedas aquí con tu fémur roto. Que digo que ya enlazamos con Arya y con el perro, que son dos personas que aparecen. Sí. Que en el que aquí se inventamos tantas cosas. Sí, porque es estilo Bran, es todo el rato andando. Entonces tengo que meter algo de chicha porque quitando una pelea de la posada, es todo el rato andando. Ya, pero digo, la pelea de la posada no se la inventan, que es cuando hieren al perro y aquí no le hierren. No. Luego cuando le muerden. El mordedor, que también se lo inventan cuando van a la... También se lo inventan, porque en los libros, el mordedor, a quien muerde es a Brienne. Sí. Y aquí se lo cargan. Aquí le parten el cuello como así. Y luego ya se inventan la lucha final. Que me encanta, que o sea, aquí parten cuellos como quien rompe una rama, como si eso fuera lo más fácil del mundo. Coges el cuello y venga, muerto. Ya tienes que estar fuerte.
pero no sé. Y por eso ya hemos hablado que la escena de la lucha está bien, gente que le encanta, otra que no, no lo entendemos. Hombre, vamos a ver, una lucha siempre está bien porque es emocionante y tal, lo que pasa es que lo que veo es muy, la veo muy gratuita, o sea, no hay razón coherente alguna para que se lleve a cabo. Eso es algo que querían los fans ver y lo se lo han metido. Es eso, lo que pasa es que Aria un poco como Daenerys, yo pienso que la gente la quiere ver porque es muy sólido, o sea, a la gente le gusta ver el personaje de Aria. Pues entonces, si lo que hace es estar práctica con la puta espada y meterse con el perro. Pero gusta, Aria gusta. Una escena que gusta mucho de Aria fue cuando llega la nidada de águilas y se enteran que Lisa ha muerto y se descojona ahí. Porque vi comentarse en plan, lo mejor del episodio es lo mejor Aria partiéndose el culo. Lo que no entiendo es la puerta esa de la sangre, eso es una mierda de puerta. Porque solo tienes que andar, en vez de meterte por el caminico, vas por los laterales y la puerta esa es totalmente inútil. Pero hay arqueros. Sí, si tú vas por donde van los arqueros. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si tienes la puerta, o sea, no la puerta está aquí en medio y tú vas por los laterales, ¿para qué sirve la puerta? No es la mierda. Mándales una carta para que tomen. Es más simbólico. Es más simbólico. Yo lo veo simbólico, así. Pregúntale a George R. R. Martin. Claro. En su vejez. Digo, ¿cómo ya es tu vejez, Martin? Mal, y bueno, y termina con lo de Arya y de la escena final de Bravos. Que R.R. Martin lo sacaron hace mucho en un vídeo que es indie, ¿no? Porque uno en un ascensor le preguntó: ¿usted es el que ha escrito Juego de Tronos? Y dice: no, yo he escrito Canción de Fuego y Hielo. Y se quedó todo en Canción de Hielo y Fuego. Parece que te sobra un poco, anciano. Si firma un autógrafo, ya está, cabrón. Eso diferencia a los frikis de los no frikis. Sí. Los no frikis lo llaman Juego de Tronos. Y los frikazos lo llaman Canción de Hielo y Fuego. Y bueno, lo que decía, bueno, que Arya cambia ya la monedica de... Sí, por fin ya le da un uso. Valar Morghulis. Y tendrás un camarote y comerás dos veces al día. Un poco de pan por la mañana y un mendrugo de pan por la tarde. Y lo saqué bien. Para que veáis el protagonismo que tiene Arya, que le han dejado la última escena. Cuando había más motivos para dejar la última escena a otras historias. ¿Cuándo es la peor escena de final de temporada para mí? Sí. Porque por la primera era la de los caminantes, ¿no? Sí. Que aparecían, luego te venía con más últimas escenas había. La temporada pasada fue la de Daenerys con los dragones, que salían allí en un pueblo que la vitoreaban. Que sí, cuando toman. Esa era la anterior. Madre. Ya la segunda, no sé si sería desembarco. O no sé si sería, no sé. La verdad es que la segunda no me acuerdo. Pero que estaban bastante mejor. Sí. Que esto, que haría en plan, me voy con mi barco. Y nada, luego también personajes está Stannis. Que principalmente recoge dinero. Sí. Y se va. Básicamente es que estoico. Y diciendo, soy el auténtico rey, pagadme por ello. Y se queda el del banco. Pues te vas a ir a la mierda. Tiene ya su grupi recogiendo dinero por todos lados. Ya tiene que ir su general amigo y acompañante, Claudio de la Cebolla. Que no. Siempre está súper enorgullecido de que le falten los dedos. Sí, sí. Perdí los dedos, pero fue todo muy leal y bueno. Sí, sí, o sea, cada dos por tres lo cuenta. Es en plan, me faltan los dedos. Le falta decir, señor, le he preguntado qué quiere para comer. Ah, pues su caldo de está, está muy enamorado de su Stannis, el... Y digo, y menos mal que ya ha perdido los muñones, porque antes, mientras que lo decía, los enseñaba. Y sí. Pero mira, ¿vale, están... ¿vale en esta bolsa? ¿Quieres verlos? No, por favor, qué asqueroso. Sí, sí, sí. Damos gracias a Dios a que los haya perdido en el mar, porque si no, eso... Mis muñones de la suerte. Y nada, y al final Stannis salva en plan a Jon Nieve. Que Jon aparece Nieve, heroico con su nuevo super ejército. Que Jon Nieve en esta temporada principalmente es el... Te pusieron lo del torreón de Craster este al principio, que era relleno, sí. Para darle algo de minuto a Jon Nieve. Y luego el ataque al muro, que lo soltaron todo en yo, un por episodio. Ejemplo, habría quitado la mierda esa del ataque al torreón de Craster y toda esa historia, y hubiera hecho una lucha cuando atacan por un lado los... cuatro o cinco salvajes que como pasa el libro y luego claro. Por otro lado la lucha gorda ya cuando atacan el muro y entre una lucha y claro. Otra pues un tiempo pues, es que pasarán un tiempo no, en los libros y en plan la gente en plan madre mía no hemos podido con 30 por dentro claro, vamos no a poder ganar, por 100.000 no sé por fuera claro cagados allitos y aquí lo pulen la cosa la pulen rápida yo que sí. Sé y por lo menos si me han ahorrado el que yo lo dijo en las dos torres en El Señor de los Anillos sí. Le dan bastante más tensión al ataque al abismo de Helm sí, que aquí en John, en la película de en la serie sí. En toda una temporada sí. Cuando podían haber masticado sí. Un poco más el tema pero van a venir para la gente cada vez más cagada yo que sé algo sí a mí se me quedó muy, muy corto esto no sé sí. Luego está Theon aquí que está en plan ya supermonger vale mi pobre Theon con Nancy Nieve. Mira que al principio decías, que gilipollas, pero ahora ya da lastimica y todo. No, a mí no. A mí no me da lástima, a mí no me da ninguna lástima. Le han quitado a lo mejor el pito y a lo mejor los dedos. Pero mató a dos niños. Mató a dos niños.
Hombre, la cena está que sale... Y Nortiño no habían hecho nada. La cena hasta que sale su hermana allí, que va por él, y el tío ni que le dan ganas de decirle, pegarle dos guantazos. Yo lo hubiese matado. Que está viviendo en la perrera. Yo lo hubiese matado ahí. Yo soy la hermana y lo mato. Así dice. Omega, ¿no? Hombre, ya lo dice, y tu hermano está muerto. Vale, pero vámonos. Claro. Y entonces ya toman el, ¿cómo se llama? Foso Catlin. Foso Catlin, sí. Que es el último reducto ya que les quedaban a los hombres todo del hierro. Sí. Que el foso es importante porque como el mapa es el mundo este que se han inventado, se estrecha ahí justo. Que le llaman el cuello o algo así, es muy corto, y digamos que Foso Caelin está en todo el medio, y quien controla eso, controla el paso entre el norte y el sur. Anda. Y entonces, claro, dice el botón, hay que coger esto, que si no... Sí, pues y ya se supone que ya se han hecho con... Se han hecho con el norte, y ya le anda el título y todo, dice, ya quitamos a los payasos estos que quedan aquí, y ya me quedo de jefe del norte. Hombre, pues de eso ya le llama a Rice y ya le dice, ya le quita el nieve, el apellido nieve. Sí, y... lo reconoce, de bastardo pues lo reconoce y ya pasa a Bolton. O sea, que... Y dirán, entonces lo estoy diciendo bien. Eso de ir despellejando gente y cortando gente, pues si me han reconocido es que lo voy haciendo bien. Claro. Es muy cabroncete este amigo nuestro. El... Y porque aquí se han cortado un poco en la serie. Porque los libros dice el tío que va matando tías y haciendo cosas muy raras sexualmente con las tías y tal. Así que yo que sé. Bueno, salió lo de la caza esa de la prostituta, sí, esa, sí, al principio, que le sigue el perro, ¿no? Sí. Lo sigue uno, y cuando llega la hermana se supone que se ha cargado a la prostituta con la que estaba. Sí. Vale. Que bueno, y luego ya para uno de los personajes más queridos en la temporada, pero que muere, Oberyn. Te quiero, Oberyn. Oberyn. Te quiero, pero luego mueres. Yo la verdad es que... No, Oberyn, la verdad es que a mí me gustaba mucho. Era que le daba el toque no picante ahí a los temas. Cuando a mí me encanta el juicio. El juicio cuando le pregunta ahí a la puta, ¿pero cómo fueron esas relaciones sexuales? Así como queriendo saber. Solo falta decir, ¿cómo la tiene el enano? Es que era un toque, sí, era un toque muy gracioso. Encima el tío estaba súper quemado porque con los Lannisters los odia a todos. Sí. Y quiere... Tocar los huevos, básicamente. Y quiere el tío pues vengarse de la montaña más no poder, como en su vida, y me encanta el personaje. Bueno, más que de la montaña, lo que quiero, aparte de lo que quiere, es cargarse la montaña y como desenmascarar a Tywin Lannister para que todo el mundo sepa que es la mierda. Y básicamente lo que quiere es joderle todo lo que quiere quedar de su legado, que es lo que más le va a fastidiar. Para que todo el mundo vea que es un desgraciado. Que por eso dice, Licasio él, tal. Con su prostituta amiga. Con su prostituta. No, con su amante. Veremos cómo evoluciona la cosa, porque en Dorne no habrán hecho mucha gracia la cosa esta. Ya veréis vosotros la familia. Hombre, que maten al príncipe y principal guerrero, pues eso, no hará mucha gracia. ¿No? Eso, otro problema para los Lannister. Si ya tienen pocos, o sea... Por eso, a ver qué hace ahora a Cersei, que le toca ya medrar con todo el mundo ahora. A ver qué coño hace. Porque lo gracioso es que ya se cree muy lista, eso lo dice su padre. Le dice ya, no me quieres ni me pones aquí al mando porque soy mujer. Le dice, a mí me da igual que seas mujer o no, dice, lo malo es que te crees más lista de lo que de verdad eres. Y no hay nada peor que un tonto que se quede listo. Y la muerte es muy gore, ¿eh? La muerte cuando... lo más gore de Juego de Tronos que he visto yo, ¿eh? Hombre, los libros, no sé si le meten los de los ojos, lo que dice es que le machaca la puta cabeza a puñetazos. Porque va con un guante de estos de hierro y empieza a pegarle puñetazos. Lo único que tuvo bueno el actor de Oberyn es que se lió con la actriz de Cersei. Se lo llevó, claro. Bueno, aunque no sé yo, porque la actriz estaba que no tenía donde caerse muerta. Dijeron. Lo mismo ha heredado deudas y todo. Que tenía $46 en el banco, dijo ella. Digo, y yo pensando, pues anda, ya tengo que ganar pasta con esto y con lo del juez Drake que salió también y todo el rollo. Y con 300. Y con 300, digo, o sea, tiene que ganar un pastón. La gente no sabe qué hacer con el dinero. ¿Se han casado o solo son pareja? Creo que son pareja solo. Son pareja, de hecho. Si no sé, vamos, separación de bienes, ¿no? Sería lo lógico. Hombre, si yo creo que esta tela tendría claro. Hablemos de una separación de bienes. Hombre, claro, si están de dudada, no te vas a... Los pozos para ti, hermana. Si realmente la amas, coro, no debes hacer separación de bienes. No sé. Pero pasemos al último personaje, ya que... Que es Tyrion. Oh, Tyrion, te quiero. Que deberíamos explicar. ¿Te gusta su pequeño cuerpo? Damos un aplauso a Tyrion. Un pequeño aplauso. Ya está. Bien. Y nada, que explicar un poco lo de la historia de Tyrion, porque después del último episodio la gente. Se quedó un poco catacroker en plan, ¿por qué mata a su padre? Y es que en plan, en la historia de Tyrion es que él nace y ya nace enano. La gente no, es lo que no tiene. Se transforma cuando. Es lo que tiene. Y no lo cogieron en la selva y lo redujeron entero. Y entonces, durante el parto, muere la madre. Sí. Y eso ya es con lo que empieza mal. Porque ya todo el mundo dice, cabrón, no sé. ¡Puto enano! Ya no se lo perdona a nadie, ni su. Hombre, lo dice él, dice, tuve la suerte de nacer en una familia rica, dice, porque si hubiera nacido en una familia de campesinos, me hubieran dejado el bosque para que se me comieran ahí las chinches.
Y entonces se cría ahí lozano y fuerte. Bueno. Y entonces se liga con una campesina que hay por allí. Sí, dice que va su hermano y él por un camino y aparece una campesina así entre el follaje. ¡Oh, Dios mío, ayudadme! Y te dice, me han violado, así básicamente. Me han violado y tenéis que ayudarme. Y entonces Tyrion ahí en plan, sí, le echa así como su capeja, que le llegaría ya a media espalda, supongo. Y la sube al caballo, te llevaremos al pueblo. Y entonces llegan al pueblo, sobre la posada. Y empiezan a hablar y me dice, tío, no, esta tía es genial. Es lo mejor que me ha pasado en la vida desde los zancos. Sí, desde los zapatos con tacón. Y entonces le vinieron Ben a él y al Fari. Bueno, y entonces le dice, ¿qué puede pasar? Pues casemos, ¿no? ¿No? Ha sido una idea muy loca que me ha dado ahora mismo. Entonces dice que van se van al equivalente de Las Vegas en ese marco del sí, rey. Sí, que se llama Septon Borracho. O sea, un cura borracho es el equivalente. Y se casa con ella. Nada, que sí. Entonces Jamie se queda flipando en plan, ¿qué has hecho? Está loco. Entonces entra Tywin y entonces le dice, era una prostituta que te hemos comprado aquí entre tu hermano y yo para que te sacaran un poco el veneno que ya iba siendo hora. Amigo. Y entonces para demostrar que era prostituta, cogen a todo el regimiento del pueblo. Sí, a todos los hombres de Tywin Lannister y hace que se la penquen. Delante de Tyrion sí. Y le van dando una moneda. Y dicen que al final había tantos hombres que las manos se le llenaron de monedas y se le caían y todo el de la pasta que había conseguido. Y entonces eso bueno. Ya traumatiza enormemente a Tyrion. Sí, lo que tiene, qué bien, me he casado con una puta y se la está follando aquí hasta el más tonto menos yo. Y entonces a partir de ahí es por lo que se vuelve tan putero. Sí. En plan de que ya no se fía de las mujeres ni de nadie. Y entonces luego ya empieza el primer libro, que a Tyrion le culpan por la muerte, bueno, por la caída de... Por la caída de Bran. Empieza bien. Tenemos lo de Nido de Águilas. Que lo cogen a medio camino la Catherine Starr y lo juzgan ahí, las celdas esas del cielo. Y tuvo la suerte esa de que estaba allí su mercenario favorito. Bran, tu mercenario favorito. Tu mercenario. Y cada día el de más gente. Y entonces lo salva y ya se lo lleva como con pinche de aventuras. Porque el otro pues tampoco le gustan las putas a sus amigos. Y luego ya termina que lo ponen como mano, su padre mano, lo pone como mano, en plan, qué cabrón, se ha librado el solo de que se lo cargaran en el Nido de Águilas. A lo mejor no es tan tonto. Y dice, pues te pongo de mano de allí de Joffrey. Y es el del rey. Que sí, digamos el que salva la ciudad. Ese. Salva la ciudad de. Mientras que hace amigo en todas partes, claro, como. Sí. Se lleva mal con todo Cristo, o sea, se lleva mal con todo Dios. Con Joffrey, con el maestro este bueno, que también luego. Aquí también hay que decir que ya ha entrado Sae. Sí. Que es otra prostituta. Sí. Otra prostituta. De la que se enamora. ¿Cómo no? Bien de putas, ¿eh? Esto. Y entonces cuando llega Tywin, pues le quita lo de la mano. Sí, le dice, ya he llegado yo, pues tú ahora te quedas como maestro de la moneda. A ver qué gastamos. Porque a Meñique lo hemos mandado al Nido de Águilas para que se case con la Lisa Arryn. No, lo mandamos a Arryn, ¿no? No, lo mandan al Nido de Águilas a que se case y la ponga de su parte, como había estado neutral durante todo el tiempo. Magia. Y entonces, después de todo esto, pues ya vamos a esta temporada. Sí. En la que cuando muere Joffrey, que como se llevaban tan bien, pues dice, pues ha sido este. Claro, también como tiene las discusiones con su hermanica, en plan... Pues tú eres gilipollas, pues tú eres más, pues yo te he pillado, pues no me has pillado. Pues mataré a tu hijo. Pues mataré a tu hijo, pues sí. Pues yo a tu puta, venga, a ver qué gana. Pues entonces cuando muere el hijo, claro, va para eso. Así es. Es un contubernio contra Tyrion. Sí. Pero y lo bueno, le dice luego su padre, tú sabías que no había hecho nada, pero aquí porque da bien, me querías mandar al muro y así me quitabas del medio. Y entonces en el juicio, hay otra vez juicio por combate, que es lo de Oberyn. Sí, bueno. Solo que ahora le sale rana en el juicio. Lo mataron un poco, a lo mejor a Oberyn. También antes el juicio que es brutal, ¿eh? Ah, cuando sí, Tyrion se... el discurso en plan, tenía que haberos matado a todos. Estéis aquí, me voy puteado. También va molando cuando va pasando la gente y diciendo, no, el otro, su fiel escudero, bueno, lo manda fuera, porque si no se lo cargan. Luego a Bran. Ya, pero eso no es en el juicio, eso es en... Antes. Sí. Y luego también lo habían comprado, o sea, va viendo que todo el mundo lo van a dejar solo, sí. Se ve muy mal. Y nada, pues el odio que tiene Tyrion es normal. Ya, porque... Y en el último momento, cuando ya parecía que iba a morir, aparece Jaime en plan: soy tu fiel amigo. Soy tu fiel hermano. Que hay que decir aquí ahora: el cambio con el libro. Claro. Que en el libro le dice que la mujer con la que se había casado al principio, que no era que puta, le dijeron que era prostituta, era mentira, era una campesina. Mentira. Que se lo dijo su padre para que la dejara y no lo pesara tanto en ella. En plan: has matado a mi mujer campesina. Qué cabrón. Y entonces, pues claro, esto lo rebota un poco.
Y al final le acaba diciendo a Jimmy de sí, he matado a tu hijo, que es mentira. Pero solo por tocarle los huevos, en plan, pues, ah, tú te has cargado a mi mujer, pues yo digo que me carga a tu hijo, aunque sea mentira. Y entonces va a la araña, le va llevando por la... Claro, la araña está disfrazado de carcelero, que es el que lo va guiando porque hay un montón de túneles. Porque es un maestro del disfraz, es un maestro. Sí, se pone una capucha, ah, ya no estoy. Y entonces se hace el carcelero, y entonces le pregunta, ¿por dónde llevan estas escaleras? O dice, pues llevan a muchos sitios, tal. Y dice, ¿llega a la Torre de la Mano? Dice, por supuesto. Y entonces lo manda y le dice, voy a ir a la Torre de la Mano. Y otro, no vayas, tal. Y dice, que sí voy ahí, coño. Y entonces le dice por dónde tiene que ir, que se pega un rataco exagerado andando porque estaba a tomar por culo. Y entonces cuando se encuentra a su padre. Y él va con el run run de lo que termina de contar su hermano, de que su mujer era campesina. No era prostituta. Y va el otro y le dice, que no te das cuenta que era justo. Y conforme entra, se encuentra a la SAE, que se la caza a su padre, y dice, hostia, todo esto mejora por momentos. Sí, sí, que si tenía alguna duda de matar a mi padre, ya evidentemente sí, me va a pasar. Te has calzado a la que me gustaba ahora y la de antes te la cargas, o sea, estupendo. Entonces la SAE, en el libro hay que decir que no se pegan ni se pelean, sino que le dice en plan, ay, mi león, mi gigante, mi no sé qué, en plan convencerlo. Y llega el otro y la coge por un cordón de lo que lleva, igual que se le la ahoga. Ya que en la serie pues hay una mini pelea, que es decir, pues hay que ser inútil para que te caiga un enano a fuerza. Pero bueno, pero un enano rabioso. Pero, sí. Y además, ¿con cuántos enanos has pelado tú en tu vida? Para saber con enanos pues, pues a lo mejor con varios iba con una gabardina o algo. Pero tiene la fuerza de todos nosotros apoyándole detrás. Claro, entonces pues, era una fuerza brutal. Entonces se carga la prostituta y coge la ballesta. Y va ahí y se encuentra. Y va buscando a su padre y lo ve cagando. Está en el trono, pero no en el que está acostumbrado. Y entonces la conversación es muy parecida, sí, solo que igual. En el libro se refiere a la su esposa sí. primera y en la serie se refiere a Sai. Claro, te voy a decirle, ¿cómo la puta aquella? ¿Dónde te acuerdas de ella? Y dice, no le digas puta. Que ya me ha dicho Jimmy que no era así. Y le dice, Jimmy te está engañando, tal, sí que era puta. Entonces dice, que deja de decirle puta, como se lo digas otra vez te mato. Entonces, ¿vas a matar a tu padre solo por mencionar a la puta aquella? Venga, pa' un flechazo. Y en la serie recarga y todo y le vuelve a meter otro flechazo. Yo pensaba que la segunda vez le iba a dar en la cara o algo. También, coño, estás a un metro. Le dan el hombro, es en plan, coño, estás a un metro, yo qué sé. Sí, que ese ya sobra un poco, ¿no? Hasta Sam tira mejor con la ballesta que... Es verdad, Sam con el... lo hace muy bien, ¿eh? Tenita de rebote, pero le sale bien la cosa, ¿eh? Y nada, y bueno, ya ese es el personaje. Se ve como baja y está ahí la araña esperándolo, en plan, ¿qué has hecho, enano? Que has tardado 2 horas en subir. Tienes las patejas cortas, pero yo que sé. Y entonces lo sube en el barco, lo mete en el mismo cajón donde había traído él al mago ese que le tocó las narices cuando era joven. Y le cortó las pelotejas. Sí, el que lo castra. Sí. Lo monta en el mismo cajón y lo sube en el barco. Ya. Y cuando está dándose la vuelta, empieza a sonar campanas y dice: ¡Uy! ¡Uy! Me voy en el barco. Y la espantada que antes ha dicho ahora. Sí, que acaba de decir en el libro que sí, que pasa todo eso, pero no se va, sino que se escabulle por los túneles esos, porque aún le quedan hacer tejemanejes en la ciudad. Ah, pues muy bien. Y yo, nada, y... No, digo que Tyrion me ha gustado incluso más, o sea, ha ido a más. Yo digo, tanto no, pues incluso esta temporada mucho más. Sí, es que es uno de los protagonistas, en los libros es igual. Es que uno de los protagonistas es principales. Y este es un protagonista real, no como con John Nieves, que la gente tiene idea de que John Nieves es protagonista, pero y luego John Nieves sale casi nada en los libros, de vez en cuando. Pero bueno. Que digo, ya para terminar esta parte, primero, ¿esta temporada comparada con las demás os ha gustado más o menos? A mí me ha gustado, la he visto al principio un poco lenta, al principio, y como metían relleno ahí a punta pala, que si el relleno de John Nieve, que si el relleno de la área de Stark, pues yo que sé, lo vi un poco lento, y luego al final todo de golpe. Digo, coño, lo podían haber estructurado un poco mejor las cosas y no hacía falta tanto relleno. Digo, lo que mejora un poco más es que no hay tanta conversación en jardines, que eso te lo metieron mucho en las anteriores. Sí. Que eso también era inventado. La abuela paseándose y haciendo... Que esas otras temporadas te metían un montón de malvades. A mí, hombre, la parte que más me ha gustado con respecto a la otra temporada es Desembarco del Rey. Desembarco del Rey me encanta de esta temporada. Luego a lo mejor, ya te he dicho, Daenerys y estas cosas, yo lo veo un poquito más abajo. Y lo del muro, incluso, el muro me gustó también, o sea, lo de cuando estaba allí con Man Rider, John Nieve, con toda la historia esta de Corrin Medieval, sí, me gustó bastante más que esta batalla, pero bueno, vamos, pero muy bien, a mí me gusta bastante la temporada. Y bueno, cada uno va a decir un par de apuntes de cosas de la temporada, a ver qué más le ha gustado. Y empezaremos por Villa, luego Gore y luego yo. Bien. Mejor escena.
Mejor escena de la temporada. Yo creo que la mejor escena es cuando se ahoga Joffrey y se pone azul como un atún. Y empiezan ahí como que se digo, le van a explotar los putos ojos. Se los ponen ahí. Esa escena me gustó mucho. Y bueno, lo que un poco antes y un poco después también, en plan, ah, me haga. Y lo de los enanos luchando. Oh, eso también es muy bueno. Sí, está muy bien. Niños, no bebáis vino. Niños. ¿Y tú, Goro, mejor escena? El juicio de tío. Lo que más me gusta de las de como la, escena. La verdad es que está muy bien, sí. Eso lo representan bastante bien. Yo la mejor escena es el momento en el acabo de matar a tu novia. Somos super amigos. Otis el ascensorista. Otis. Y yo Nieve le mira en plan, qué cabrón. En plan, jodida niña. ¿Quién le habrá enseñado a usar el arma a ese muchacho? ¿En qué momento? El ascensorista se la saca ya a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y lo mejor personaje de Villa? Otis. Me lo ha recordado. Me encanta Otis. ¿Y todo lo mejor personaje? Tengo un dilema, yo qué sé. Puedes decir dos si quieres. Venga. Voy a decir Tyrion por lo que ha hecho, porque se la, esta temporada se la saca de manera brutal. Pero luego, muy seguido de cerca, Mans Rider. Mans Rider me encanta. Yo creo que ha perdido 5 minutos. Ha perdido 5 minutos, pero Mans Rider me encanta lo que representa. Ha vuelto de la antigua Roma para salir. Además, es un buen hombre, ¿eh? Se puede cargar en Nieve y lo deja con vida. Vale. Yo creo que está aburrido y dice más gente aquí para hablar. Yo de personaje me quedo con Sam. Nos ha dado mucho divertimiento y alegría durante esta temporada. Y además ya ha matado a alguien. Hay que premiar a la gente. Igual que cuando tienes un hijo tonto, cuando te saca un 4 no tienes que decirle mal. Tienes que decirle bien. Madre y a Sam no hay que premiarle. No sé, Sam. ¿Y personaje más odiado? Personaje más odiado... Uf. No sé. Ahora mismo, ¿tú lo tienes alguno en mente ya? Sí, yo voy a decir ahora por contradicción a Patrick San, porque es que yo creo que ya estoy harto de San. O sea, yo es que sinceramente es uno de los que hubiese puesto en una quiniela que va a morir de los primeros y al final no va a acabar enterrando a todos. O sea, pues yo te odio a ti. No va a acabar enterrando a todos. Así que mi apuesta personaje odiado es a Sam y su rollo con la no novia. Yo odio a Brienne mucho. Porque si ya me caía mal después de los libros, es que es un toñazo bastante grande. Sí, la verdad es que es un coñazo los libros, Brienne. Va y se carga el perro. Bueno, se carga, le... Lo deja jodido, sí. Así que Brienne a la mierda, Brienne. A mí que no me caía ni bien es Ramsay Bolton. ¿Sí, Bolton? Sí. Qué simpático. Simpático hombre. Y luego, a ti, Villa, ¿te ha parecido buena adaptación? He visto mucho relleno. Y creo que está innecesario. Porque en algunas temporadas dices, pues han metido relleno y tal. Dice, vale, por cambiar alguna cosa para que no sea idéntico a los libros. Y así los de los libros, pues también disfrutamos de cosas nuevas. Pero he visto relleno que bien, está bien, es entretenido, pero he visto también otro que era totalmente necesario, estructurando un poco mejor los capítulos y la historia. Bueno, y con esto ya terminamos con esta parte. Ahora pasamos a las entrevistas o partes del programa, o como queréis llamarlo, que hemos tenido con las personas que han querido participar. Sin pagarles, porque los que querían que les pagáramos no nos hemos cogido al final. Es todo free to play. Sí. Está el presupuesto, el Banco de Bravo nos ha dado mucho dinero para hacer este especial. Y después de las partes estas, volvemos ya para despedirnos. Así que enseguida volvemos. Buenas, estamos aquí una vez más en Friki Quedadas y estamos en el especial fin de temporada y estoy con Villa. Hola amigos. Con Goro. Hola. Y hoy estamos, como es el especial, tenemos un invitado especial que es Outkeeper. Saluda. Hola, buenas. Y nada, querías, ¿no?, decirnos un poco lo de los sitios y las localizaciones, ¿no?, que para empezar.
Sí, bueno, sí, bueno, lo primero que os comentaba, que me parece la mejor temporada de todas. Sí. Y que en las localizaciones, pues, que había estado muy bien. Había localizaciones muy buenas, como era la de Villatopo, que por primera vez podíamos ver lo que es esta parte del norte, que siempre se nos habló mucho de ella y no conocíamos, que me decepcionó un poco. La vi muy oscura, una aldea, pero me esperaba algo más. Luego también la visita a Miren, que teníamos ya muchas ganas de poder ver esa ciudad, muy buena como la representaron, toda la fotografía, la llegada de Daenerys encima de plata, cómo va ella de azul toda la temporada y cómo hace que eso destaque en todos los tonos de blancos y dorados, que hace que sea una imagen preciosa la de Miren con las pirámides y todo, y bueno, cómo va avanzando a la ciudad. Luego hay otras localizaciones, ya dentro de lo que es Westeros, Poniente, que me parecieron también muy interesantes, como es, por un lado, la parte de la llegada al nido, que además causó mucha polémica y hubo bastante problema por cómo estaba la Puerta de la Luna, la Puerta de la Sangre, cómo estaba todo planteado, y yo creo que, bueno, los exteriores me decepcionaron un poco. Me gustó mucho más ver llegar a Catelyn la primera temporada, me pareció más espectacular, pero los interiores son los mismos y me parecieron brutales. Vimos el bosque de dioses en el nido y vimos a Sansa, que se nota que es descendiente de Bran el Constructor porque hizo una invernalia en nieve preciosa, y también está muy bien. Y luego el muro también, bueno, el muro impresionante, las tomas que además hicieron del muro, cómo lo enfocaron y todo, me pareció muy bueno. Y luego también un poco de Desembarco del Rey, de cómo al comienzo de una de las tramas de la boda se ve a Sansa abandonando la ciudad y se ven unas vistas muy buenas de la ciudad, unos aéreos muy buenos, y me gustó mucho. Y yo creo que en cuanto a localizaciones y escenarios es la mejor, menos una que me queda por contaros, pero esa luego, porque para mí fue una de las mejores escenas, aunque odio personalmente a los protagonistas, que son los Bolton, pero me parecieron las escenas mejores y que os querría comentar luego aparte. Sí, que digo que otra cosa que habíamos comentado nosotros antes es que se nota que aquí se han gastado algo más de presupuesto en la temporada, con todo eso que has dicho tú. Hombre, pues sí, muchas cosas. Bueno, también se me olvidó decir Bravos, que os lo comentaba antes al principio, cómo está representado. Y yo, a ver, de esto no entiendo mucho y veo las series en muy mala calidad, pero yo sé que la mayoría de lo que veo son representaciones, no son ciudades de verdad. Y entonces, bueno, ahí sí que mucho nivel técnico, pero en escenarios reales y todo, sí que cada vez veo que se nota un poco más el dinero, ¿no?, que tienen. Sí que se nota, sí. Sí, sí, en la primera lo hicieron así en plan a ver si funcionaba, y ahora que ya saben que lo petan. Claro, cada vez van ampliando más y, hombre, se nota que está tirando mucho la serie, los libros y todo, y cada vez hay más presupuesto, y que siga, que ahora igual vienen para acá. Sí, sí, vienen para Andalucía. A ver, yo cuando lo vea me lo creeré, ¿eh? No me quiero hacer ilusiones. Y bueno, así, digo, suponemos entonces que ya te has leído los libros, ¿no? Que sí, sí, siempre. Sí, claro. Tengo mucho cuidado también al hablar, porque no quiero que se me escape nada ni fastidiar a nadie. Sí, que a una, nunca se me olvidará, la mayor pifia del mundo fue que en el segundo capítulo a una se me escapó contarle que a Ned Stark le cortaban la cabeza. ¡Ojo por eso! Después de eso ya tengo un cuidado con lo que digo, pero bueno, intentaré ser muy cuidadosa y no soltar ningún spoiler a nadie que no haya leído. Claro, sí, claro. Sí. ¿Qué digo? ¿Esta temporada te ha parecido una buena adaptación? Sí, hay cosas que además se agradecen mucho porque están pendientes de los lectores. Hay cosas que dices, ¿qué trabajo les costaba, hombre? Ponerle a Sansa una redecilla en vez de un collar, o detalles que no tienen importancia y que dices, ¿por qué no lo hicieron así? Pero bueno, las adaptaciones yo creo que están muy bien, y hay esos guiños, esos trocinos de diálogo que son tal cual, que es que si coges la traducción de las novelas es exacto el diálogo y te da un gusto y rinín cuando lo estás escuchando alguien que es muy muy fan de los libros. Y sí que creo que tiene adaptaciones muy buenas, e incluso lo que se saltan un poco a la torera a veces lo mejoran. Hay cosas que creo que están mejor aquí, por ejemplo, Oberyn, creo que es muchísimo mejor el Oberyn de HBO que el de Martin. Sí, aquí se lo trabajan mejor. Le dan más protagonismo, porque en el libro sale muy poco, y aquí le dan varios episodios, aunque sea siempre en el prostíbulo. Sí, lo encasillan mucho con el tema este del prostíbulo y todo eso, pero está bastante bien el personaje. Sí, eso me dio mucha pena que lo hiciesen así, porque a Oberyn, si lo hubiésemos conocido en vez de en el primer lupanal, cuando estaba hablando con Tyrion y le está contando realmente por qué va a desembarco, hubiésemos tenido una idea un poco más seria de él. Pero bueno,
Él así todo demuestra que no solamente va de putas a desembarco, que realmente por lo que va es a por la venganza, y que Arya Martell, además como lo entona él, y los hijos de Arya Martell están presentes siempre, en casi todos los diálogos que él tiene, al final acaba hablando de eso. Sí, sí, la mejor conversación yo creo que de Oberyn es cuando habla con Cersei, cuando lo de los hijos y eso, ahí ya se ve por qué está allí y todo eso. También me gusta mucho cuando lo va a ver Twin, Tywin Lannister, sí, que está con todos allí, como no, en el Upanar, y ahí le cuenta realmente pues todo lo que siente y cómo realmente culpa a los Lannister también, que la montaña era un subordinado y cómo los Lannister fueron culpables de todo. Ahí también estuvo muy bien, y cómo quiere llegar a un acuerdo con él por la importancia que tiene Dorne, realmente, que sin Dorne los Siete Reinos no pueden avanzar. Y ese diálogo, para mí, es en el que más datos nos dan de Oberyn, en lo que más sabemos de la historia de Poniente, porque le recuerda cómo Dorne pudo soportar a los y luchar contra los dragones de Aegon, y ahí creo que está muy bien. Esa conversación me gusta mucho, y la de Cersei también, aunque ahí no es la Cersei de los libros, pero bueno, está muy bien también. También, sí. Digo, y así, ¿el mejor momento de la temporada para ti cuál ha podido ser? Bueno, a ver, yo para mí un subidón fue, ya sé que no tiene buena importancia, pero fue ver a Arya con aguja. Tenía unas ganas ya de que recuperase aguja tremenda. Pero momentos así brutales, me pareció cuando Bran toca al arciano y empieza a ver el presente, el pasado y el futuro, cómo ve escenas brutales de las criptas de Invernalia, de hielo, de la decapitación de su padre, cómo se ve el salón de tronos de Desembarco del Rey, que ya lo habíamos visto en capítulos de otras temporadas con Daenerys, cómo se ve totalmente destrozado. Eso ahí me pareció muy bueno, y cómo luego nos enseñaron una escena que se vio mucho en los trailers, que fue cuando sobrevuela el dragón Desembarco, que eso no lo vimos, y realmente ahí que estamos viendo el futuro, que estamos viendo, ahí nos cuenta algo también muy muy interesante. Y luego una escena que yo os decía que me gustó muchísimo, quitándola el capítulo 9, que me duró 5 minutos, fue brutal el capítulo 9 entero, es el momento en el que Bolton, padre y Nieve, luego Bolton hijo también, se reúnen y se enfrentan los dos ejércitos. Me pareció que a nivel de fotografía era brutal ver los ejércitos ahí desplegados, cómo ellos van avanzando y se ve todo el norte, cómo van avanzando luego hacia Invernalia con la música de Invernalia al fondo. Me acordé mucho de Jon y de Ned Stark, de cómo a Ned Stark le hubiese gustado reconocer, sea o no sea Jon como su hijo. Y luego cuando avanzaron todos los escudos de los Bolton a la espada con esa cruz en aspa, los pendones, toda esa música, me pareció brutal, y me acordé mucho de cuando entraron a los gemelos ya en temporadas anteriores, y de cómo vimos, bueno, pues nos recordó, ¿no? A mí por lo menos me recordó a esas grandes marchas de los ejércitos que vimos al principio de la temporada con Robb Stark y todos los norteños. Me gustó muchísimo esa escena, mucho, mucho. Sí, la verdad es que es bonito. Digo, y así como la escena, ¿el personaje favorito? Arya, siempre, pero ya en los libros y por supuesto en la serie no podía ser otra. Luego Jon también me gusta mucho, Jon Snow, que en realidad sabe mucho más de lo que todos creen, y me gusta mucho la relación que tiene, ¿no?, con Fantasma, que aquí se ve un poco menos, no la plasman igual, pero en el libro es muy intensa y está muy bien. Luego Sam también me gusta mucho como personaje, porque realmente, aunque no lo parezca, es uno de los más valientes a la hora de la verdad, y son, yo creo, que de los personajes que más me gustan. Pero bueno, Tyrion es una pasada, además el actor lo hace, no lo puede hacer mejor, creo que es el que mejor trabaja de toda la serie, y yo ese creo que me gustan todos. Que digo, a mí Jon Nieve me gusta, pero me gusta más en el libro que en la serie, porque la serie lo vio como un poco soso, como que no le dan el suficiente empaque. Puede que sí, por eso te decía que la relación con Fantasma es muy importante para darle la importancia que se le da, porque ves la parte que él tiene mágica de cómo él siente a través de Fantasma, que aquí no lo ves, solamente ves a Bran con Verano, y él no llega a tener esa relación con Fantasma, pero sí que en un momento dado la tiene y es capaz de meterse dentro de él. Y te falta mucho de la trama de cómo se infiltra con los salvajes para conocerlo realmente como Ye. Y sí, y un poco soso, pero sobre todo después de verlo en Pompeya, como te puedes imaginar, es uno de nuestros favoritos.
Oathkeeper, ¿no te decepcionó un poco la batalla que la pusiesen solo en un mismo capítulo? Que lo hubiesen extendido en varios capítulos hubiese sido mejor. Es que me estaba gustando tanto que no quería ver otra cosa. Como yo además sabía lo que iba a pasar, no estaba pendiente de qué pasaba en Desembarco, estaba muy tranquila por todo lo que iba a venir. Yo solo quería ver batalla y batalla y el muro y más muro y más batalla. Me gustó muchísimo. Y luego ya para terminar así, tenemos un par de preguntas a hacerte para tener el punto de vista femenino, que como aquí somos tres chicas y no... Y para ver más o menos qué opinas. ¿Qué te parece el personaje de Margaery? Uf, Margaery es que no tiene nada que ver tampoco con cómo es en los libros. Y a la chica la tengo un poco encasillada de la serie de los Tudor y sigo viendo a Ana Bolena todo el rato. Yo creo que lo hace bien, que ahí cada familia tiene que luchar por lo suyo y ella tiene que tener a los Tyrell ahí en el trono y está cumpliendo su trabajo, como hacen los demás. Y aquí muy bien cómo la intenta enseñar su abuela, que era incluso mejor que ella. Sí. Yo lo veo bien. Me parece que es un poco zorrupia, pero como en aquel momento. De hecho, ya le dijeron a Sansa las armas que tienen las mujeres, que son las lágrimas y entre las piernas, y estas las tienen en la corte. Luego vemos a Brienne de Tar, que se me olvidó, la batalla con la montaña, aunque no esté en los libros, perdón, con el perro, fue brutal, me encantó la leña que se dieron. Ahí tenemos mujeres con otras armas, pero Margaery utiliza las suyas, así que lo veo perfecto. Que digo, yo lo del perro y Brienne lo vi bien, pero la vi un poco forzada la pelea. Es que ella es un poco torpona, sí, pero uff, yo con las patadas que le metieron y cómo se levantó y cómo luchó, también soy muy fan de ella, ¿eh? Que digo, como escena me gustó, pero en plan no llegué a entender por qué peleaban. Ah, ¿por qué los encontraron? Porque nos gustaban los fans y porque era guapo verlos y más. No creo que HBO... se rompa la cabeza. Ya, creo que es una escena que no les costó mucho a nivel de presupuesto rodar, sí. Y que fue muy guapa y que a todos los fans nos iba a gustar, estuviese o no estuviese en el libro, porque se habló también en muchos podcasts, decíamos que sería brutal ver a esos dos darse leña y al final nos opusieron y fue una sorpresa para los lectores, que por lo menos te dan cocinas así que no cuentas con ellas, como el caminante que por ahí, seguir los detalles que quedan por ahí en el tintero. Sí, yo no he leído el libro, pero vamos, que me gustó mucho la batalla del perro y Brienne, la verdad, aunque no estuviese en el libro, pero quedó muy bien. Estuvo bien. Y vimos a guardar juramentos en acción, que a mí, como comprenderéis, me gustó. Es acero valirio. Digo, y la otra pregunta, ¿qué opinas de la relación que hay ahora entre Cersei y Jaime? Esta que ha cambiado un poco ya. Yo creo que un poco siempre es la misma, porque Cersei siempre fue una interesada en la relación con Jaime. De hecho, ella no tiene problema en estar con otros cuando él siempre le es fiel y el único atisbo que tuvo ahí un poco fue ya hace un montón de capítulos con la propia Brienne y no sé ni por qué fue. Creo que fue la amputación y la medicación que le dieron. Pero yo creo que ella siempre fue una interesada. Y es... no sé, es que es un personaje complicado Cersei, pero también la entiendo, la relación que tiene con Jaime, cómo quiere que él se lo dé todo y él al final no lo está haciendo, cosa que al principio se hacía, pero ahora ya está empezando a ver la realidad y tiene una escena muy buena, una frase que él dice que qué desgraciado es por amar a una persona tan llena de odio y eso lo dice todo, ella está llena de odio y por eso tiene la relación que tiene así con él. Sí, y además la relación con el padre yo creo que se refleja mucho en la relación que tienen los hijos. Hombre, es que el padre tampoco fue muy buen padre, la familia fue lo primero, cosa que también entiendo, porque por eso son las familias que son y ante todo familia, deber y honor, que yo eso también creo que tiene que ser así, pero no tuvo suerte con los hijos, podría haber tenido mucha suerte con Tyrion, podían haber hecho una pareja increíble, pero se fió de esos dos y lo hizo muy mal. Creen que son Targaryen y no son Targaryen, son Lannister y eso lo van a pagar. Y bueno, ya para terminar, ¿quieres decir algún apunte, algo, o para terminar ya con la entrevista, bueno, con el programa? Bueno, pues lo único, una escena que también me gustó mucho y que no os comenté antes ahí un poco por los nervios y que sí, casi me hizo llorar. Bueno, fueron dos. Me dio mucha pena cuando Daenerys le puso los collares a los dragones. Siempre lo que más pena me da de todo es cuando le hacen algo a un wargo, a un dragón, no lo puedo evitar. Y luego cómo fundieron hielo. Me pareció tremenda esa escena, la música con las lluvias de Castamer, la escena en sí, el Twin Lannister allí, ver a hielo partida en dos, fue como si volviesen a decapitar a Ned Stark, me gustó mucho también.
Pues nada, muchas gracias por participar. No, muchísimas gracias a vosotros, que no sabéis la ilusión que me hace, no solo que hayáis leído comentarios, sino que además ahora hubieseis contado conmigo, estoy encantada. Así que muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti por la intervención. Venga. Bueno. Hasta luego. Adiós. Buenas, estamos aquí en Friki Quedadas y hoy estamos aquí en el especial con los de siempre, que son Villa. Hola amigos. Goro. Hola. Y con una participante especial que es Bárbara. Bárbara, saluda. Hola. ¿Qué tal? Y nada, que primero vamos a empezar a preguntar un par de cosas a Bárbara. Primero, ¿te has leído los libros? Sí, la verdad que sí. Pero yo solo danza, no he querido leerme hace, ya he visto bien, solo danza. Sí. ¿Y qué te han parecido las adaptaciones de esta temporada, así por encima primero? Bueno, por encima, pues la verdad es que esta temporada varía bastante con respecto a las otras anteriores. A mí esta temporada no me ha gustado mucho, la verdad. No. Yo me he llevado un chasco como lectora. Digo, sobre todo en el último episodio, ¿eh? Sí, sobre todo en el último, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y así de la temporada, qué puedes decir así que te haya gustado más? Pues mira, lo que más me ha gustado creo que fue el momento Tyrion, el momento del juicio de Peter Dinklage, que me encantó la interpretación. Y luego pues, vamos, así por encima algunas cosillas sueltas, pero sobre todo eso, Tyrion es el que más me ha gustado, que me estaba dejando de gustar, pero en esta temporada me montaba. Sí, muy bien. Yo creo que es el protagonista de esta temporada. Sí, puto enano. No, yo la verdad es que ya es mi fan Tyrion de esta temporada. Soy fan de él. Digo, porque luego otros personajes como Jon Nieve, que yo había leído el libro y aparecía un montón, aquí no aparecen realmente tanto. No. Y la figura femenina, que como en vuestro podcast es la primera, que fue la gracia también, que ya era hora que tuvierais una voz femenina, la figura femenina de esta temporada está un poco en declive. A mí la verdad es que otras veces han tenido más protagonismo y esta vez no sé por qué, ni incluso Daenerys está un poco apagadilla. Te meten un montón a Sansa, que es más cansina que nada. Sí, pues como final también. De hecho, a la femina nos ha encantado el modelazo del final. Y así, por eso, esto es lo que más... No sé, a nosotros también nos gustó mucho Tyrion. Sí. Y así, el perro también nos gustó. Lo que más ha decepcionado así un poquito, a lo mejor, yo creo, la parte de Daenerys ha pegado un bajón. Sí. ¿No? No sé. Sí, es verdad. A mí yo soy muy pro Daenerys y la verdad es que... No sé, porque en el libro me la imagino más pequeña o... No sé, pero a mí esta temporada me ha decepcionado totalmente y los dragones me han decepcionado muchísimo. Yo pienso que han dejado lo mejor para la próxima temporada, tener algo más de chicha y un personaje principal que sea ella. Sí, y además digo yo, en la temporada anterior te soltaron todo lo mejor del libro de Daenerys. Ya. Yeah. Así que aquí tiene un montón de relleno. Y así y luego, si esto es lo mejor, ¿a ti qué es lo que te ha parecido lo peor de la temporada? Hombre, lo peor es la muerte. La muerte que yo, por ejemplo, a mí yo lleno, o sea, me sabía que estaba el pobre ya pachucho y que le quedaba poco, pero tampoco era plan de matarlo antes de tiempo. Y yo me dije, Grey también igual, me daba mucho coraje que los mate, porque, no sé, yo aún lo sé, mi libro, pero bueno, me adelanta un poquillo, hombre, por supuesto, lo que nos ha faltado a todos los lectores y así cositas se suelta un poco. Yo pienso quizá que el tema de la parte del muro, yo me lo he imaginado de otra forma, la batalla del muro, por ejemplo, la tortuga esta gigante que me han faltado, pues
Ya sabes menos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ah, es una mierda, así en grandes rasgos. Yo qué sé, lo podían haber hecho así en varios capítulos. En varios capítulos, ¿no? Digo yo, vamos. El hombre, el escritor dijo que le gustaría que las temporadas duraran 13 episodios o 14. En vez de que se queda corta. Pero bueno, ya. La HBO es muy rara. Me han faltado muchas cosas. A mí me han faltado muchas conversaciones. Hay una conversación muy, muy trascendental, que es la de Tyrion con Jamie pocos minutos antes de que Varys venga a liberarlo. Que aquí no le han dado. Vamos, se han dedicado 6 minutos a hablar de cucaracha o de lombriz, que no sé lo que estaban hablando. Y al final no nos han explicado realmente lo que por qué mata a Tyrion a su padre. Que eso es importantísimo y se lo han saltado a todas. Sí. Yo veo la serie con gente que no se ha leído los libros y están todos tiempo preguntando. La propuesta de que sube la escalera, mata aquí al padre, ¿por qué? Pues porque el hermano le dice otra historia, es que ese tipo de detalles, por ejemplo, de estas adaptaciones, pues yo pienso que no lo han hecho tan bien. Esas conversaciones clave de, ¿sabes? Sí. Que venga Villa, sí. Que creas desde todo. No, digo, que es que como se ha saltado la historia de la primera mujer de Tyrion con la que se casó la campesina y eso, como claro, no... Taisa, ¿no era Taisa el nombre? No me acuerdo cómo no, era. No, no, acordamos, sí. Pero... Taisa, algo así. Sí. Pero claro, al no salir eso, pues ya pierde toda la gracia el por qué va y mata a su padre. No tiene mucho sentido. Lo justifican ahí un poco con Sae, con esta de aquí, que dicen que es por ella, ¿no? En la serie, pero sí, vamos. Cambia puta por puta. Sí, pero vamos. Y además me hace gracia porque Varys le tiene que. Varys no le ayuda porque sea su amigo, sino Varys le ayuda porque Jamie le obliga a que lo saque de allí. Sí. Como por lo menos en el libro es así, luego le indica si le hace ver que si sube hacia la derecha, hacia la izquierda, no sé qué, llegará a ver al padre para que se despida de él, o sea, le da la idea. Después de haber escuchado que su primera mujer no era una prostituta, sino que era una campesina. O sea, eso es el kit de la tercera, del tercer libro, y no, se han pasado la torera, pero totalmente, vamos. Te digo, yo lo de las cucarachas esas no lo entendí, ¿sabes? No lo entiendo. No, eso no lo entiende nadie, lo de las cucarachas. Eso lo dijimos... Hablando de George Martin o algo así, porque no tiene sentido. Sí. Yo también lo dijimos nosotros, que se pegáis 6 minutos hablando de claro. Su primo Monger matando cucarachas y yo esperando que tuviera ahí como una moraleja cojonuda al final. Claro. Y al final nada. Y digo, ¿qué ha pasado aquí? Dura más lo de la cucaracha que el combate en sí. Sí, sí. Y así, no sé... Y luego y también esa escena que Tyrion llega a la Torre del Rey porque quiere él. Porque se supone que son un montón de caminos en el libro que le explica el Varys. Sí, no, parece que está criado ahí, parece que vive en la catacumba del chico. Porque en un momento sube una escalera, boom, del tirón da con la puerta de la habitación de la mano cuando se supone que eso está en la otra punta y él está en una catacumba que solo Varys conoce la salida. Pues hace sí. Todo un poco... Yo te digo, hay gente que no lo lee los libros que me pregunta, bueno, ¿y la puerta de qué? Sube, lo más lógico es que te fuera, no tiene sentido que vuelva para que lo atrapen, ¿no? No, ¿cómo sabía él que iba a estar el padre solo? Yeah. No tenía, esa parte yo creo que flojea un poco. Yo creo que es todo parte del plan de Varys, en el libro por lo menos. Que Jamie como que medio lo obliga, pero como que se deja él obligarse también. Que dice, no, si me viene bien aquí, como yo quiero es liarla y bueno. Que se quiten los tíos estos, me viene bien que mate al padre y la líe y se vaya. Sin embargo se va a Mari después. Sí, cosa sí. Que... Ya, en el libro no se va. En el libro no se va, eso tampoco digo, ¿a santo de qué se va si se queda por la ciudad liándola? Claro. No sé. Además porque él sobreentiende, escucha la campana y dice, han matado a Tawin. O sea, no... Lo entendió del tirón, en la tercera, el tercer día, ya él dijo, pues sí, es verdad, ha matado al padre. Sí, sí, el tío escuchó las campanas y salió por patas. Salió por patas, digo, las campanas. Hombre, lo mismo luego aparece luego, yo qué sé, vete a saber lo que harán luego en la serie. Y luego... La quinta temporada. Sí. Digo, y otra escena que a mí tampoco me gustó del final es lo de Brienne con el perro. Hombre, eso... Hombre, la lucha estuvo bien. A mí la verdad es que me gusta verlo luchar cuando saben, como John Nieve, vamos, el actor que hace John Nieve, creo que es actor de Pompeya o una serie, una película que está. Sí, Pompeya fue, sí. Pelear, ¿no? Y se ve perfectamente que está puesto. Y Brienne un poco torpona, pero en la batalla está bueno. Lo que pasa que, claro,
El perro yo lo tengo un poco idolatrado y que sea Brienne precisamente la que se lo cargue, pues, ya, claro. Tú sabes. No es creíble. Sí. En el libro se lo cargan entre 4 o 5, o sea que tiene un poco más sentido. Sí, ahí se le infecta la herida, en plan, ¡ay, la herida, se me ha infectado! ¡Voy a morir! Claro, tiene mucho sentido, y a día después de que una señora le diga, tu madre me le hizo una promesa, no sé qué, lo más lógico es que se vaya con ella, ¿no? No tiene sentido que le diga, no, ahora no, me voy. Me voy a encontrar un caballo ahí detrás, y ahora me voy a Salina. Que por eso digo, la lucha está muy bien, pero está cogida por los pelos. Porque no tiene sentido ninguno el por qué se pegan. Yo protegeré a la niña, no, lo haré yo, peguémonos. Sí, pero la batalla queda bastante bien, la verdad. No, sí, no, sí, está bien, la batalla está bien, bien hecha. Sí, la batalla está bien. Está bien, la verdad es que sí, pero bueno. Lo mejor es el decorado, digamos, la imagen de la fotografía es lo mejor que tiene. Creo que fue en Islandia también, ¿no? Esa, sí. No sé, está guay. Esa parte sí estuvo chula, pero volvemos a lo mismo. A mí el final de la temporada en concreto, la escena del final de Transitani, a mí no me ha molado. pero a Aria me encanta, pero sí, es el final más flojo de todas las temporadas, yo creo. Como escena final. Sí, sí. Lo han cogido muy rápido porque para mí gusta cerrar los finales a toda pastilla. Yo creo que tiene que haber cerrado con Desembarco del Rey, tiene que haber cerrado, vamos, es lo más gordo, ¿no? No sé. Es que como ahora le han metido un montón de relleno para intentar ahí medio acoplarla para que su final concordara con los otros finales, o sea que hay un poco, no sé, de correprisas. No sé, yo la he visto un poco lenta esta temporada y un poco a la bulla al final. O sea, un capítulo entero dedicado al muro y luego no han tenido bastante, tienen que abrir el siguiente con el muro otra vez. Y después toda la información a lo bruto, no sé, demasiada información en un solo capítulo. Pero, otra cosa no queda. Y digo, bueno, si en plan, entonces, el mejor personaje hemos quedado que te gustaba Tyrion, ¿y el peor personaje? Aparte de Brienne, como hemos dicho. Tywin, yo muero con Tywin. A mí la muerte de Tywin es lo que más me dolió cuando leí los libros, no me la esperaba. Pero en esa temporada la verdad es que la interpretación del actor es impresionante. Incluso Jon Nieve, que me parece el hombre patata, no sé si está contento, si está enfadado, si está triste. Tiene la misma cara en todas las escenas. Y esa temporada se le ha visto primero una sonrisita que le hace a Ygritte, se le ve cara ya de enfadado. Otra cosa que tampoco tiene mucho sentido, que me preguntaron los no lectores, era ¿por qué va Jon Nieve sin armas a hablar con Man Rider? Porque es más chulo que un hacha. Más sobrado. ¿En qué momento se le ocurre a él la genial idea de decir voy solo, a pecho descubierto, a pelearme contra todos los salvajes para hablar con este hombre? No. Porque estaba esperando encontrar el cuchillo del pan por allí cerca y a ver si le daba tiempo a matarlo. Él va obligado, ¿no? En los libros le obligan a que vaya por todo el simpático este que tiene unas ganas de quitarse todo del medio. Pero, ya te digo, yo me quedaría con Tywin. Sin duda que lo voy a echar muchísimo de menos. Y Tyrion, las próximas temporadas yo pienso que va a ser la estrella total. Porque no creo que Emilia que supere ese discurso del juicio. Bueno, y entonces así en líneas generales, comparado con otras temporadas, está un poco floja. Para mi gusto un poco floja, lo que pasa que es mucha la información, abre muy pronto con la boda roja también. La boda roja pues estamos acostumbrados a que el palo gordo no lo den en el capítulo 8 o 9. A mí también, por supuesto, porque bueno, otro personaje que no lo quiero ni nombrar porque yo lo nombro y me pongo a llorar es Oberyn, por supuesto, porque ha sido la tragedia más grande para todas las féminas que seguimos con Juego de Tronos. No, ha sido la alegría más grande y la pena más grande al mismo tiempo. Y la verdad es que con la boda roja, pues la boda púrpura empezamos muy bien. Tuvimos el capítulo 4, me parece, y el quinto fueron flojos con ganas. Y luego pues se fue enmendando la cosa hasta la tragedia de la muerte de Oberyn y ya luego, ya te digo. La veo, hombre, eso ya en su línea, pero la verdad es que yo noto que el presupuesto, por ejemplo, ha aumentado en temas de decorado, de fotografía, ese momento de Jon Nieve mirando hacia los salvajes allí como llegan. A mí me parece muy guay, a mí, yo que no soy muy peliculera, pero me gustó. Yo no soy fan del Señor de los Anillos ni cosas de esas, pero tengo gente que sí, y me han dicho que la verdad, para hacer una serie, yo lo veo bastante bien. Sí, te meten los mamús, los esqueletos. Claro, bueno, los esqueletos yo creo que han sacado de la película de Jason de Argonauta, pero de calle, vamos, de esa película de culto del año 60 y tanto.
Sí, la de yo la recuerdo, los dientes del dragón. Son iguales, o sea, se caen, salían de los huesos ahí y exactamente igual. Lo vi muy rápido, un experto muy rápido demasiado, pero bueno, no sé qué comerán. Pero la verdad es que sí, esa escena estuvo muy chula. En el libro no sé si os la habéis visto un poco distinta, pero en el libro yo me imaginaba más... No sé, es que más movimiento. En el libro es que salen muchos más no muertos de esos, pero no luchan con ellos, sino que pasan corriendo y se esconden en la cueva. Y el único que se queda ahí dando un poco la cara es el Manos Frías, ese que aquí no sale directamente en la serie. Que no sale. Bueno, no sale, eso. Ahí lo que sale es esa otra, el cuervo del tercer ojo, que yo me lo había imaginado súper, no sé, súper lúgubre, enterrado en rama y al final Gandalf. No sabía sí. Yo que Gandalf participaba de Juego de Tronos. Es Dumbledore allí que oliendo a ropero viejo. Pues la verdad es que sí. ¿Y qué digo? Que sí. El tema del vestuario también es una cosa que yo no sé si le habrán pegado el toque, pero aquí en esta temporada se ha notado bastante que lo han mejorado. Sí, o sea, tuvo que subir de presupuesto. Pero Aria no, Aria lleva la misma ropa que empezó el primer capítulo. El resto llevan ropita nueva en todos los capítulos. No, la capa de Aria anda sola ya. Sí, es que el perro es un agarrado, no le compra nada. Te digo, y para terminar, como decía eso del punto de vista femenino, tenemos un par de preguntas para hacerte, que nosotros nos hemos preguntado siempre. Que la primera es, ¿el rollo entre Sam y la no novia? ¿Cómo lo ves tú? Están en la no novia. Pues mira, la no novia que es triste como ella sola, pero yo lo que pienso es que la no novia necesita ya a Sam o al que sea. O sea, yo la veo un poco metido con este, que este me vale. Necesita ya cambiar la rama. Ahí lo veis, ahí le pregunta a él el novio, yo creo que te pasa preguntando cómo se hace la cosa. Sí. Porque es un poco... No sé, yo le veo futuro ahí el tema, pero pasa todo un poco, todo muy banal, ¿no? Todo muy así como muy idílico, ¿no? No creo que se metan mal. No, lo veo yo, no factible. No, eso no sé. Además que no me la creo, o sea, que es una relación que no me la creo. Después los libros está cada uno por un lado, o sea, que tampoco... No sé, yo creo que es una relación de relleno que han metido ahí porque a la HBO le gustan mucho las historias de amor. Y la metes donde sea, la historia de y digo, y la otra pregunta es que si Johnny Depp es tan fantástico como creemos para las chicas. A mí me encanta Johnny Depp. Bueno, a mí y a María. La verdad es que sí, Johnny Depp tiene su punto. Lo que pasa es que hay capítulos en los que te lo llevaría para tu casa y hay capítulos en los que te dejaría bajo la nieve. Pero sí, no, ya que está ahí fuera de combate, que no nos gustaba nada a nadie. A las féminas no nos ha hecho mucha gracia ir físicamente, o sea que sí. Pero ya que no tenemos a Ovid, te vuelvo a repetir que yo ya después de Ovid te he dejado, vamos. Pero no tiene un pelazo tan genial como John Nieve. Hombre, ahí me cae a Dilado. Yo pensaba que iban a traer a Pedro Pascal, el actor de Ovid. Yo no le veía futuro, como me pasó con Dario Nahari. Con Dario Nahari también me encantaba el anterior Dario Nahari. Físicamente, por supuesto, pero este Dario Nahari mola de ella. Pues a mí me gusta bastante, vamos, ya, y con todas las chicas que hablo que siguen la serie, y a todas nos encanta Dario Nahari, el nuevo, claro. Pues bueno, ya las dudas están resueltas, más o menos. ¿Qué digo, Ico? Con esto ya más o menos terminamos esta parte del podcast, porque luego tenemos otras dos o tres personas para entrevistar. Y nada, que muchas gracias por participar. A vosotros. Gracias, Bárbara. Y no quitar, por favor, las ganas que seguís, por favor. Que hay mucha gente que os sigue, aunque no comenten, pero hay mucha gente que os escucha y que nos reímos muchísimo. Con el hola, chicos, nos quedamos. Pero el podcast yo me dejo de reír. Os escuchamos todas horas, o sea que mucha suerte y a ver si os animáis a empezar a meter algo más de spoiler, que los lectores lo demandan. Vale, lo dejamos apuntado. Vale, pues nada, chicos. Venga. Gracias. Adiós. Hasta luego. Hasta luego.
judges right from wrong. He weighs our lives, the short and long, and loves the little children. Bueno, ahora voy a proceder a leer algunos de los comentarios que nos ha dejado la gente. Sin vosotros no estaríamos aquí, lo más seguro. Así que nada, voy a empezar. Nos escribía Juliet Otero desde Colombia que el cambio de Darío Naharis le parecía algo normal en una serie de televisión. Además añadía que había algo muy extraño del anterior actor y que no se parecía al del libro. ¿Que tenía la mirada sucia o algo? No, eso ahí ya se reserva. Vamos, que es partidario del nuevo Darío. Vale. Luego Pibes 10 nos decía también que a ver si muere Ramsay Nieve y que Cion le cae fatal. Pero le da la impresión de que puede liarla, eso Cion. Ya veremos a ver qué pasa con Cion, pero no sé yo si está muy motivado. Si va ahí cojeando y no tiene pito. Juan Castilla nos comentaba que cuando murió Joffrey se quedó mudo de la alegría que tenía. Y añadía que tiene que morir Tywin Lannister para ser feliz. Pues mira, al final... Hoy ha sido, esta temporada ha sido completamente feliz. Sí. Juan Castilla, te felicitamos. Te llevaste, creo que la foto, el dibujo. Pues también te has llevado las muertes de Tywin Lannister y de Joffrey. El mejor año de tu vida. Francisco Javier Belmonte comentaba que la muerte de Joffrey le supo a poco, porque aún le embargaba la alegría por la muerte de Rob. O sea que debe ser que lo de la boda, eso. La boda le puso. Muriendo, que no se case nunca, ¿eh? Que a ver qué pasa. Dancer Gamer dice que le gustaría que llegara a Daenerys con sus dragones y empezara a reconquistar todo Poniente como sus antepasados. Hombre, eso se supone que tendrá que hacerlo. Es algo que sí puede pasar. Sí, se supone, te da a entender. Pero bueno. A lo mejor luego no pasa, quién sabe. Ya veremos. Primero los tiene que desencadenar. Salvin Klein, que es un típico amigo que tenemos aquí por YouTube, que nos comenta mucho. ¡Mi hermano! Nos preguntaba, ¿cómo es que no os gusta Ramsay ni Joffrey? Si son la salsa de la serie. La que tiene que palmar es Sansa. La pobre está muy parada. Es un poco coñazo de personaje. Pero hay que decir que ya uno le habíamos visto los pechotes. Sí, ahora que ha sacado el entreteto a la luz, ya no. Que lo tenía más pálido que el de una monja. Pues ahora que lo ha sacado a la luz, nos gusta un montón. Ya nos retractamos de lo que dijimos y ahora ya nos vamos a hacer arriba. Un poco carpeteros de Sansa. Arriba Sansa. Arriba. También nos aconseja ver Juego de Tronos en versión original subtitulada. Yo creo que todos lo hemos hecho así, sí, ¿no? Sí, yo la veo así. Sí. Vamos, sí. Me gusta más la voz de que las españolas. Yo creo que han hecho mucho daño, ¿no? Esto de aquí acostumbrarnos a doblar todo. Muchas veces luego ves y te llevas unos palos. Bueno, vamos a ver por Lunea 1, que también nos escribe mucho. Dice que no sabe a quién le gustaría que reinase. Cree que la mayoría de la gente elegiría a Daenerys o a Jon. Pero le parece demasiado ideal viendo la línea argumental que está está siguiendo el escritor. Sí, alguien tiene que ir cascando por el camino, si no esto pierde la gracia. Dice que el final que considera más apropiado para la saga es que nadie reinase o que no reinase ninguno de los personajes que ahora optan al trono. O sea, Sam, ya está. Claro. Déjate Sam. No, me lo imagino y subía, toques el trono. Esto pincha. Por otra parte, dice que relaciona el juicio por combate. Dice que era bastante obvio que iban a elegir a la montaña como uno de los campeones. Sí, pudiendo elegir. Y que Oberyn aprovecha la situación. Hombre, eso también lo comentamos, ¿no? Que dijimos sí. Que Oberyn, en ese caso, con el odio que le tiene a la montaña, pues iba a salir. Luego, Samarte, desde Venezuela, dice que sería bastante épico y que le encantaría que pasara una alianza entre Tyrion, Daenerys y Jon Nieve. Y que sean ellos los que se repartan Poniente. ¿Te imaginas a Tyrion encima de un dragón? En plan, sí, soy libre. Hombre, no sé, son de los personajes más favoritos, de los que más gusta a la gente, pues puede ser, eso puede ser que pase. Pero conociendo a este hombre, al escritor, y claro. Lo que le gusta... Sí, por eso dice también que... Seguro que alguno de los tres al final la casca. Dice que, no sé si es una locura, pues sí, un poco locura, viendo cómo lleva a Joseph R. Martin esto, no sé, puede ser. Ernesto Espinoza nos dice que reine Tyrion Lannister porque es el mejor personaje de Juego de Tronos. Bueno, pues... Tiene que poner una escalereja para subirse al trono de hierro. Keru, que lloró con la muerte de Oberyn y que está sufriendo por Tyrion, que no puede morir, que tiene que ser rey Tyrion el Grande. Pues nada, le damos una alegría que al fin se ha salvado, o sea que... De momento, ¿quién sabe lo que puede ocurrir? Bueno, por ahora, en la caja, no hay muchos agujeros, no sé. Tiene un año de relax, de descanso, que sí. No sabe ahí que está vivo. No le echa suficiente comida por la rendija a la araña, ¿quién sabe qué pasará? O demasiado ron. Sí. Mónica Carvajal, en relación al capítulo de la batalla del muro, que lo mejor para ella, la parte del gigante que pasa la puerta y los otros muchachos recitando el juramento, que eso también... ¿Le gustó? Es una escena épica. Sí, luego lo dice el otro que el que será el rey de los gigantes, el que se cuela por ahí.
Y esta que nos gusta tanto a nosotros, que es un gran momento. Tiene que ser un jugador de baloncesto. El actor. Ya. Yeah. Que cuando el niño mata a Ygritte y el niño contento por haberle ayudado, sí, a Jon Snow. De nada, Jon. Como me encanta Otis. Para ti. Otis for president. Y bueno, por último tenemos a nuestro amigo Mario Domínguez, el de la foto de Gravesen, que nos ha dejado grandes comentarios y que no ha podido estar participar, que es una pena, que dice que en relación al combate de la montaña Jobrin, que el episodio es muy bueno, que el combate ha sido mejor de lo que se esperaba. Y aunque hay cosas que o bien no son de los libros o se tocan superficialmente, piensa que están haciendo una adaptación cojonuda. Sí. Añadía que se nos había olvidado mencionar el momento de los pechotes de Sansa. Eso. ¡Sí que eres cojonudo! Hombre, la verdad es que lo dijimos, que se nos olvidó. Claro, son tantos detalles, tantas cosas, pero los pechotes de Sansa sí que es una cosa que en la previa ya comentamos. Sobre el capítulo de los guardianes del muro, decía que es bueno, aunque ni de lejos es el mejor de la temporada. Y que hay muchas cosas que divergen con respecto a los libros. Y añadía que sería la hostia si alguien fuese capaz de hacer un recuento de muertos en este episodio. Que había claramente más de 100 cuervos. Y al final se supone que mataron a 50. Luego dice que mataron a 50 y digo, buf, no sé yo, ¿eh? ¿Había ahí mucha gente de bestia de negro que no era cuervo o qué? Otra cosa que es muy difícil de contar, pero a mí me gustaría hacer, es en ¿cómo conocí a vuestra madre? ¿Con cuántas chicas salió el protagonista? Cuando se supone que es súper romanticón. Ya. Y aparece como con 12 o 13 por episodio, en plan, pues, para estar buscando el amor, es bastante putero. Hace bien el chiquillo, déjalo que joder. Y nada, ya por último, en relación al último capítulo, nos comentaba que piensa que el episodio es muy bueno, que en su opinión la parte de Bran la han recreado muy bien, y el resto es verdad que modifica muchas cosas con respecto a los libros. Dice que con respecto a Mad Rider, Tormund, Stan y Jon Nieve, que ahí va a haber mucha tela que cortar, también lo pensamos nosotros, que se va a haber lío, y con Arya cree que tenían que montar algo que se les lleva de la historia original, y han decidido acabar con el perro y dejar en un nuevo fracaso a Brienne. O sea, es decir, que es lo que la comparación nos hizo tanta gracia, que decía que si que Brienne la compara con Lotina, si fuese entrenadora de primera división, que jamás cumple una misión. O sea, eso nos dejó a todos aquí diciendo, madre mía, la que he soltado, buen palo para Brienne. Sí. Y con respecto ya a la trama de Tyrion, Jaime y Cersei, que se va a liar mucho, aunque es verdad que lo de la araña no queda nada claro porque se pira de Desembarco del Rey, que en verdad los libros no es así. Sí. Y que ese giro lo ve innecesario. Y que lo más insulso, lo de Meren y lo de Daenerys. Ya por último, en iVoox, agradecer a Jorge Roca también, que nos ha escrito en casi todos los capítulos que hemos subido. Sí. Y bueno, ya... Te queremos, Jorge. Y en episodios que no eran de Juego de Tronos, también ha escrito en cosas. En el duelo de Sherlock creo que nos escribió y en dos o tres más. Adora nuestra melodiosa voz. Y también a Yusia y Marilyn21, que han participado con nosotros en el especial. Y les volvemos a agradecer. Ya solo agradecimos ellas en directo, pero que volvemos a agradecer, sí, que participaran. Y por último, en Twitter, darle la gracias especial a @robstarkspa, que nos hubiese gustado también que participara para este especial de fin de temporada. Y que nada, que si nos queréis seguir en Twitter, la cuenta es @frikiquedadas con 2 k de kilo. Y nada, ya para terminar, estuvimos preguntando estas últimas semanas qué queríais que hiciéramos una vez que termináramos con la temporada de Juego de Tronos y el especial y todo. Y al final vamos a decir más o menos lo que vamos a ir haciendo a partir de ahora, para que os hagáis una idea. Si os interesa lo que hacemos, pues os lo marquéis con una X roja en el calendario, en plan, sí, ay, voy a escuchar a mis amigos de Friki Quedadas. Y si no, bueno, mandéis a tomar por culita, bien. Y están contentos. Y es que un mes tiene 4 semanas, y entonces le vamos a dedicar dos a analizar episodios de Vikingo desde el principio. Vikings. Que era la serie más votada en respecto a nuevas series. Sí, todo el mundo decía Vikings y otra. Así que dedicaremos 2 episodios a Vikingos al mes. Y las otras 2 semanas la dedicaremos a Juego de Tronos. Que puede ser en plan, podemos analizar episodios antiguos, empezar desde la primera temporada, pues vamos, sí, a hacer mejores momentos y demás. Sí, analizaremos a lo mejor algunas familias, como hoy hemos hecho con lo de Tyrion, pero con cosas que a lo mejor vemos que son un poco enrevesadas, sí, pues las explicamos. O cosas como analizamos el episodio piloto que se hizo, cosas así. Nos gusta el acero. Y así que por eso 2 al mes, 2 de Juego de Tronos y 2 de Vikingos. Y nada, pues esto ya termina. Nos vemos la semana que viene, que ya empezaremos con Vikingos. Y nada, espero que os haya gustado. Y que para la gente que lo pedía a los podcasts un poco más largos, que esperemos que os haya gustado esto. Voy a hinchar, espero que disfrutéis. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Adiós. And who are you, the prowler said that I'm a
That's all the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my long, as long and sharp as yours. And so he spoke. And so he spoke, the Lord of Castamere. But now the rain sweep o'er his halls, and not a soul to hear. And who are you, the prodigal son, that I must bow so low? Only a different call that saw the truth I know. In a coat of gold or a coat of red, a lion still has claws, and mine are long and sharp, my long, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, the Lord of Castamere. But now the rains weep o'er his halls, and not a soul to hear. Yes, now the rains weep o'er his halls.